El etiquetado frontal es una realidad en América y en la Unión Europea, ¿verdad? Desde hace muchos años. La etiqueta o la información nutricional es muy difícil de comprender para la sociedad. Entonces, el sello que se ha encontrado en todos los estudios que se han hecho por OPS, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, encontramos que el sello negro es el que da más claridad. ¿Por qué tapar la información nutricional que de una u otra forma ya está generando cambios y no estamos diciéndole a la gente no consuma, pero sepa que está consumiendo, sepa medirse? Ya existe el mandato de poner la información nutricional del contenido de grasas, azúcares y sodios y otro tipo de nutrientes presentes en los alimentos. La discusión de fondo es que se está hablando de otro tipo de etiquetados que tienen otra filosofía, otra orientación, que son diseños gráficos estructurados y construidos para hacerle daño a la identidad del producto, para golpear la identidad del producto de las marcas y las compañías que los producen. Son diseños gráficos que tienen una señal de deténgase de color negro en todos los países donde esta medida se ha ejecutado. Obedecen a enormes luchas ideológicas de grupos sociales interesados, ¿verdad?, en otro tipo de intereses de lucha contra la empresa privada. Hay productos de Suramérica, sobre todo de Perú, de Chile y en México, ¿verdad?, que nosotros importamos y que vienen con ese etiquetado informativo que nosotros todavía aquí en el país no tenemos legalizado ni regulado. Y ese etiquetado informativo lo que dice es, esto es alto en, esto es exceso de, y nosotros en eso que sí tenemos regulado, que son los nutrientes, todavía en esa tabla de nutrientes no dice cuánto es el exceso, no dice cuánto es alto. Lo que sí les puedo decir es que estamos en mesas de trabajo y justamente hace un... No sé si hace menos de un mes me reuní con los directivos justamente de CASEA y de parte de la industria alimentaria diciendo que es necesario generar esta regulación. Hasta que nosotros tengamos parametrizados esto, lo que le estamos brindando con otro etiquetado de otro país a la población es algo confuso.